Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La pasión de los que tienen un sistema nervioso excitado. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablar de la pasión que sienten todas aquellas personas que tienen un sistema nervioso excitado, así como Jorge. Saluda a Jorge. Ahí está Jorge, muy bien, ok. Yo, Frank Suárez, tengo un sistema nervioso pasivo, ya mismo voy a explicar un poquitito sobre esto. Pero la realidad es que las personas que tienen un sistema nervioso excitado tienen una pasión especialmente grande por los dulces, por el azúcar, por el café. Y quiero explicarles qué es lo que pasa dentro del cuerpo, porque eso es así. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicar un poquito más sobre esto. Fíjense, uno de los descubrimientos principales que se ha hecho en el tema del metabolismo, un descubrimiento así crucial, es la importancia de saber qué tipo de sistema nervioso es más dominante en su cuerpo. La realidad, y como usted verá en el libro El Poder del Metabolismo, este libro empezó finito y siguió creciendo y se puso más gordito porque hubo que añadir unos capítulos. Hay un capítulo último que se añadió que se llama Todos no somos iguales, que fue cuando se descubrió la información crucial de que todos nosotros no somos iguales. O sea, que todos nosotros, nuestro metabolismo no es igual. Por lo tanto, lo que es una dieta buena para Juan, no necesariamente va a ser una dieta buena para Pedro. Lo que es una dieta buena para María, a Juanita la engorda. Quiere decir que saber uno diferenciar entre si su sistema nervioso es más pasivo o más excitado, le permite a usted escoger adecuadamente los alimentos para el tipo de metabolismo y sistema nervioso que usted tiene. Una pareja no necesariamente va a ser igual. El sistema nervioso de mi esposa, por ejemplo, es excitado, el mío es pasivo. Jorge tiene sistema nervioso excitado, la esposa de él era pasiva, ahora creo que ya se cambió a excitada, porque eso uno puede cambiar de pasivo a excitado, pero generalmente de excitado no pasa a pasivo, por eso es tema para otro día. El tema es que usted tiene que saber qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo para usted poder realmente dominar su metabolismo. Fíjense, pasivo o excitado son dos términos que yo utilicé para no tener que usar los términos médicos. Los términos médicos son parasimpático y simpático. El sistema nervioso pasivo es el que tiene que ver con digestión, relajación, y es el sistema que tiene que ver con desintoxicación, desintoxicar. Y tiene que ver con dormir, con descansar. O sea que todo lo que tiene que ver con reparación, digestión, nutrición, está en el sistema nervioso pasivo. Ahora, el sistema nervioso excitado, que es igual de importante y todos los tenemos también, tiene que ver con pelear, correr, actuar, moverse rápido. Esto es un sistema de acción y esto es un sistema de inacción. Podría decirse que este es el pedal acelerador del cuerpo y este es el freno. Todos nosotros los tenemos los dos. Lo que pasa es que algunos de nosotros tenemos más activo este lado, que somos los que somos sistema nervioso pasivo, y otros tenemos este sistema más activo, que son los que tienen sistema nervioso excitado, ¿no? Si usted ve el episodio número 199 de Metabolismo TV, lo puede buscar en Metabolismo TV, episodio 199, le explica esto con lujo de detalle, inclusive le hace las 5 preguntas para usted determinar qué tipo de cuerpo o qué tipo de metabolismo es el que usted tiene. En el último capítulo acá de Poder de Metabolismo, que se llama Todos no somos iguales, también están las 5 preguntas. Usted puede leer el libro, contesta las 5 preguntas y usted sabe con certeza si su sistema nervioso de su cuerpo es excitado o es pasivo. Eso es crucial porque, por ejemplo, los que tenemos sistema nervioso pasivo somos de cuerpo carnívoro, o sea, necesitamos carne, necesitamos grasa y toleramos la sal. Los que tienen un sistema nervioso excitado, lo que les engorda, ¿qué es? La carne roja, la grasa y la sal. O sea, que lo mismo que nos ayuda a nosotros a adelgazar es lo que engorda a los que tienen sistema nervioso excitado. O sea que hay unas diferencias aquí para uno poder entender, por eso es que no hay ninguna dieta que le sirva a todo el mundo.
porque unos somos de una forma, otros somos de otra, y la clave en el metabolismo está en que usted pueda diferenciar. Yo tengo un sistema nervioso excitado, ah, yo debo comer tal cosa, y va a ver que adelgaza sin esfuerzo. Ah, yo tengo un sistema nervioso pasivo, ah, yo debo comer más carne, más grasa, puedo tolero más sal, perfecto, puedo adelgazar con eso, ¿no? Así que básicamente la clave aquí no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de conocimiento. Ok, ahora, hay una característica que tiene el sistema nervioso excitado, y es que los que tienen sistema nervioso excitado, algo que hemos descubierto en los centros Natural Slim es que aproximadamente como el 70% de la población tiene sistema nervioso excitado. Es bastante. Y el otro 30% tiene un sistema nervioso pasivo. Estos son los que son bien carnívoros, como yo. A nosotros lo que nos engorda es el pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce, los carbohidratos refinados. El sistema nervioso excitado es un cuerpo que es bastante más vegetariano. No quiere decir que va a comer vegetales nada más, es que necesita muchos más vegetales, vegetales y ensaladas. Este cuerpo depende mucho de eso, ¿no? Y acá las carnes tienen que ser carne blanca, o sea, carnes, pero blancas. Carnes, no cerdo, el cerdo que hay acá por la grasa que tiene, ¿no? Acá se usa mucha grasa y acá casi no se usa grasa, ¿no? O sea que son cuerpos distintos, ¿no? Ahora, este sistema nervioso excitado tiene unas características. Y una característica es que tienen una pasión. Este sistema nervioso excitado, la gente que tiene ese sistema nervioso excitado, que es la mayoría, tienen una pasión. Pasión. La pasión es el dulce, que es el azúcar, y el café. Pero yo quiero explicarle por qué. Porque esto ya se descubrió. Fíjense, cuando alguien tiene un sistema nervioso excitado, lo que pasa es que dentro de su cuerpo la sangre tiene un pH. Un pH quiere decir un potencial de hidrógeno, que si está ácido está alcalino. Usted oye por ahí que venden agua alcalina, que si esto es ácido, que si esto es alcalino, ¿verdad? La sangre del cuerpo no es neutral. Neutral sería 7.0 en la escala de pH. Alcalino sería algo como decir 8.0 y ácido sería como 6.0, ¿no? Por ejemplo, una Coca-Cola anda por acá por 2.5, es bien ácida. Si usted toma leche, la leche va a estar como por 8.0. El pH neutral es 7.0. Eso es que no es ni alcalino ni ácido, está neutral. Ahora, la sangre humana está exactamente en 7.4. De hecho, exactamente debe ser 7.46. Ese es, la sangre es un poquitito alcalina, porque al ser alcalina atrae el oxígeno. Si la sangre se pone ácida, pues da una acidosis y se muere. Eso es lo que le pasa a los diabéticos, que la sangre se le pone ácida y se pueden morir en una acidosis. Entonces, la sangre de nosotros es alcalina, pero ¿qué pasa? La sangre de una persona del sistema nervioso excitado es más alcalina de la cuenta y va a estar dando 7.80. 7.60, y como es más alcalina, su cuerpo siempre le pide ácido. ¿Y qué ácido le pide? Le pide dulce, azúcar. ¿Y qué ácido le pide? Le pide café. Por eso las personas que tienen un sistema nervioso excitado se sienten felices cuando se toman un café. Se toman un café y es como que se ponen creativos, se ponen amables, se ponen simpáticos, y tienen que estar muchos de ellos tomando todo el día café. No es que todos sean así, pero la gran mayoría son amantes del café fuerte, porque ese ácido del café les arregla la sangre, se la lleva más cercana al punto exacto. Tiene la sangre muy alcalina, se la pone un poquito más ácido y se sienten bien. Y con el azúcar le pasa igual. Así que esta es la pasión de los excitados, el azúcar y el café. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.